Mega operativo en las últimas horas con resultados importantes también. Estamos hablando de hechos en consecuencia por hechos delictivos. Exactamente, por eso está ya Cristian Rodríguez en línea en Libertador General San Martín. Te escuchamos, Cristian. Hola, ¿qué tal, Héctor, Mariana, a toda la teleaudiencia del Canal 7 de Jujuy? Desde la madrugada de hoy, la policía de la provincia, el Poder Judicial, autoridades municipales y provinciales se constituyeron para lo que fue un mega operativo donde participaron más de 200 policías. Se llevaron en total 11 allanamientos a las 7 de la mañana en el barrio El Triángulo, un barrio que ya tiene algunos antecedentes, algunas problemáticas. Después de los allanamientos, el secuestro de armas tumberas, armas blancas, se encontraron también celulares y hay 15 personas detenidas, de las cuales obviamente hay mayores y menores. Esta mañana el ministro en persona, hablamos de Guillermo Corro, estuvo presente en Libertador General San Martín en forma conjunta con las autoridades judiciales y vamos a destacar, ¿no?, el compromiso que hubo sobre todo del personal policial de distintas áreas, no solamente de acá de Libertador, sino que cuerpos especiales que llegaron de la capital participaron de estos allanamientos. Pudimos hablar con el ministro, nos contó un poco cómo fue este mega operativo, que reitero, fue muy importante y que la ciudadanía vio con buenos ojos respecto de la tarea realizada por la policía. Básicamente es un trabajo de la Brigada de Investigaciones, apoyados por cuerpos especiales. Está el CEOP de San Salvador de Jujuy, está el Cuerpo de Infantería local y también de la regional de la capital. Es decir, un trabajo en equipo, un trabajo que se ha planificado ya con varios días de anticipación. Y bueno, los resultados están a la vista, como lo explicaba recién el fiscal. Hay armas tumberas que se han secuestrado, hay municiones, elementos cortantes. Bueno, la verdad que una serie de armas y elementos que utilizaban estas personas, primero para cometer delitos y también en consideración de algunos hechos que han sucedido. Cristian, recordarás la persona, esta joven que fue, se le arrebató o le quisieron arrebatar un celular en su momento acá en la zona de Herminio Rieta y terminó con un disparo y que dio en el celular. Días pasados un joven se lesionó solo manipulando estas armas tumberas, así que la verdad que era necesario que llevemos adelante este tipo de operativos, repito, con las autorizaciones fiscales respectivas. En la madrugada desembarcó todo el personal que venía de otras regionales, los vehículos y demás. Se hizo la planificación previa antes de irrumpir en cada uno de los domicilios, 11 en total, en la zona del barrio El Triángulo, 40 hectáreas, ¿no? A partir de ahí, ahora 7, como lo dispone la orden de detención y de allanamiento, se procedió a ingresar a cada uno de estos domicilios de manera simultánea, y es ahí donde se procede a la detención y la demora de las personas que están ya individualizadas y al secuestro de todos estos elementos que tienen que ver con la causa o las causas que recién lo explicaba el fiscal, que vienen investigando ya en los juzgados de San Pedro. Muy bien, escuchábamos allí al ministro haciendo referencia a la tarea que se programó. Hay que decir que es un trabajo de inteligencia realizado por la Brigada de Investigaciones de la Ciudad de Libertador General San Martín a través de la Unidad Regional 4. Destacar que, bueno, una vez cumplida la tarea investigativa, se pidió participación al ayudante fiscal, en este caso el doctor Lear Resúa, quien con la autorización de la jueza de control se procedió a estos allanamientos. Hasta esta hora, Héctor, Mariana, siguen trabajando desde la Fiscalía para hacer una serie de causas penales por el tema de la tenencia de armas, así que es un tema que va a continuar, que va a demorar mucho tiempo. Por ahora hay 15 detenidos, recién nos decía la parte del ayudante fiscal que es muy probable que algunos queden en libertad, producto de que nada tengan que ver con este hecho, y otros quizás también puedan quedar detenidos. Bueno, todo forma parte de una tarea judicial que se está terminando de hacer por estas horas. Bueno, Cristian, muchas gracias por esta información. Estamos atentos a cualquier novedad y muy importante lo que ha realizado este mega operativo realizado por la policía, porque ya eran muchos hechos delictivos que se venían sucediendo con la utilización de armas, de tumberas, todo lo que escuchábamos en la nota con el ministro Corro.